la unidad de caballería de la policía cuenta con un programa social bastante interesante como es la equinoterapia. Este programa está dirigido gratuitamente para niños con habilidades diferentes. Vamos a conocer más detalles sobre esto y sus beneficios también con Rosita Ruiz en la siguiente nota. Nuevamente nuestra Policía Nacional del Perú mostró una de las increíbles y enternecedoras actividades que realizan a través de su programa social llamado Equinoterapia, el cual se encuentra a cargo del Escuadrón de Caballería y diferentes especialistas. Equinoterapia es un programa que fue creado en sus inicios solo para hijos de los efectivos del orden de forma gratuita. Bueno, al comienzo inició con la idea entusiasta de un grupo de oficiales y personal de suboficiales, quienes vieron la necesidad y aparte teniendo los caballos, ¿por qué no? ¿Por qué no servir a la gente que necesitan, especialmente para las personas con habilidades diferentes? Justamente comenzamos con pocos personal, comenzamos con dos o tres y a medida que fue avanzando se recomendaron y es tal es así que ahora tenemos la cantidad, atendemos de 20 a 30 hasta 40 niños diarios. Los niños con habilidades especiales mantienen el cuerpo rígido, impidiendo su desarrollo corporal. La equinoterapia es un tipo de rehabilitación el cual se utiliza al caballo como elemento principal, creando entre ellos una complicidad, convirtiéndose este en el mejor amigo del niño en terapia. Equinoterapia es un método terapéutico cuyo elemento de terapia es el caballo. Generalmente está indicado para pacientes con problemas psicológicos, mentales, sociales, físicos, entre ellos tenemos parálisis cerebral, autismo, deficiencia auditiva, ceguera, hiperactividad y entre otras. Generalmente el caballo nos transmite el calor, que es un grado de 38.8 que más o menos equivale a 2 grados más al ser humano y al estar en contacto entonces ayuda a relajar al niño. Los movimientos tridimensionales, el andar del caballo como que moviliza arriba, abajo, derecha, izquierda, adelante, atrás, simultáneamente rotaciones. Eso permite que todos los músculos se mueven. También transmite unos impulsos rítmicos de entre 90 a 110 pulsaciones por minuto. Eso permite a que la cintura pélvica se mueva y pacientes que nunca han caminado, pues como que creen que están caminando, ¿no? Al estar sobre el caballo. Generalmente estamos recibiendo a partir de los 6 meses hasta los 30 estamos recibiendo. Cada pequeño tiene un tratamiento diferente, de acuerdo a la anomalía que presenten. El resultado en cada uno de ellos es lento pero exitoso. Era un niño bien flácido, un niño tú lo sentabas y se iba para los dedos para acá, para allá, se iba para todos los lados. Era bien, bien aguadito, es más independiente. Ya corre, sale, sí, el bañito solo pide pichi. Confianza, autoeficacia, comunicación, habilidad de socializarse, el control de sus impulsos, entre otros beneficios son los que ofrece esta terapia. Es totalmente gratuito, definitivamente, no hay ningún requisito previo, simplemente es la voluntad y que las personas que voluntariamente deseen traer a sus niños acá para ayudarlos de alguna manera a su recuperación, a su rehabilitación, por favor, con todo gusto los estaremos esperando.